Ya comienza Manuel Ramos, Todo en Finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. Muy buenos días amigos, quienes están conectados ya aquí con nosotros en Todo en Finanzas. Quien les habla es su servidor y amigo Manuel Ramos y estaremos tocando un tema muy interesante. Se trata de lo que generamos a través de la función del trabajo, el dinero. ¿Cómo obtener el máximo rendimiento de nuestro dinero? y yo creo que aquí deberíamos de pensar en ambos aspectos protección e inversión y de esta forma estaremos dándole mayor relevancia a todo lo que hacemos durante el transcurso de la vida porque ustedes bien saben que todos estamos expuestos a riesgos el riesgo a un accidente a una enfermedad a la muerte demandas conflictos vicisitudes contracciones de precios en los mercados etcétera etcétera o sea que tenemos que pensar en el terreno de la protección y de la inversión y cómo obtener ese máximo rendimiento cuando colocamos dinero en los mercados o en algún mecanismo para acumularlo y disfrutarlo en el futuro. Por esta razón, quiero invitarles a que ustedes vayan ya. Eh, ahora sí que haciendo share de esta información en todas las redes sociales en arroba ramos economía. Amigos quienes se conectan a través de la aplicación Euphoria Music en toda la Unión Americana, bienvenidos una vez más a este su programa, todo en finanzas, donde quiera que se encuentren. Les enviamos un saludo muy especial, un abrazo, un beso y sobre todo que tengamos la fortaleza y el ahínco, la esperanza y el anhelo para tener un excelente día el día. Día de hoy. Así es que el día de hoy será el mejor día de nuestras vidas. Y a todos aquellos que están aquí aledaños a su servidor en el condado de Los Ángeles, el Condado de La Naranja, en San Diego, San Bernardino, Riverside, en Ventura, en toda California. Amigos, donde quiera que se encuentren, también bienvenidos a este su programa. Estaremos hablando cómo obtener el máximo rendimiento de su dinero, del capital que ustedes tienen en cuentas bancarias, en fondos mutuos, acciones, ETF, Tenemos un ahora sí que en vuelo, en el vuelo de el pájaro y tira un ojo hacia alrededor y ve inmediatamente dice dónde está realmente colocado mi dinero cuál es mi estabilidad cuál es el estado de mi eh, de mi seguridad financiera en caso de incapacidad en caso de muerte en caso de una situación adversa imagínense usted que si vamos a pensar de esta manera que dios no lo permita que tengamos una enfermedad de largo plazo confinados a un centro de convalecencia cuánto cuesta esto pues todos sus ahorros e inversiones, su patrimonio puede estar de por medio, el trasplante de un órgano vital como el corazón el hígado, el riñón, la médula cuesta muchísimo dinero y las pólizas de seguro médico en ocasiones no tienen esa protección máxima que usted está buscando y lo que se ha acumulado a través de la, tray la trayectoria de su vida ya sean bienes raíces, en fondos en ahorros y demás, está de por medio por eso no solamente es obtener el máximo rendimiento de su dinero, sino también cómo protegerlo, y yo tengo una Máxima. Es que la protección y la inversión van de la mano. Por esta razón, yo quiero invitarles a que ustedes participen, eh, que nos den una llamada a través del 1-800-606-9954. Repito, 1 606 9954 y en las redes sociales. Veo que muchos de ustedes se conectan antes de que arranquemos en este programa. Una vez que les damos el, el tema o el título de nuestra plática, así que muchísimas gracias por ya estar con nosotros dándonos los buenos días y de esta parte también nosotros le enviamos a todos nuestros amigos cibernéticos aquí en Estados Unidos, los que están en Canadá, en España y en toda Latinoamérica, bienvenidos a este su programa, todo en finanzas. El tema, cómo obtener el máximo rendimiento del dinero, de su dinero, de lo que usted se esfuerza por ganarlo, tenerlo, ahorrarlo, invertirlo, pues obviamente habrá que ver también el aspecto de la protección. Porque imagínense ustedes que si tenemos ahorros pero ocurre una emergencia ocurre un accidente alguna situación adversa eh, pierde su trabajo eh, está usted en una discapacidad y no hay protección esa protección que usted debería de tener es decir tomar un poquito de ese dinero para proteger todo lo que usted viene acumulando y que al final pues usted trata y bueno mientras estemos en este mundo hay que disfrutarlo hay que gozarlo pero también pensemos que no hay que dejar una herencia de problemas y de conflictos a a los que quedan atrás. ¿Cómo nombramos beneficiarios en estas inversiones, en estas cuentas bancarias y en los seguros? Aquí forma, forma una cuestión primordial el entender cómo los seguros de vida, seguros de autos, los seguros de incapacidad, seguros médicos, los seguros en general, aquí en Estados Unidos, siendo una institución. Aquí en Estados Unidos estamos ahora sí que en la institución de los seguros y la, la protección que estos brindan es para proteger ese, ese dinero esos ahorros, esas inversiones que estamos acumulando en el transcurso de vida. Amigos, a las con seis de la mañana, muchísimas gracias de nuevo. Les insto a que ustedes estén conectados todos los días, de lunes a viernes y los sábados desde las 7 de la mañana hasta las 10, arrancando los sábados con dinero sin filtros y luego su servidor mandó ramos de 8 a 10 de la mañana en todo en finanzas. Y les recuerdo también que la conferencia es este próximo sábado. Juan Barrón ya estará dándonos la cifra de cuántos invitados registraron están, además los que van a estar recibiendo la revista para aprender más sobre cómo obtener el máximo rendimiento del de dinero, de su capital que tiene actualmente en algún mecanismo, incluyendo debajo del colchón. <laughs> ¿Qué mecanismo? No debajo del colchón, buscándose tener liquidez. Bueno, amigos, ¿qué les parece si vamos ya a esta primera pequeña pausa y yo, Manuel Ramos, regreso con más con ese tema, cómo obtener el máximo rendimiento de su dinero y ¿Cómo también protegerlo? ¡Regresamos! No todas las personas que hablan comunican. Cuando se trata de economía y finanzas, Manuel Ramos sí comunica porque sabe lo que habla. Inmediatamente nos envía un mensajito Juan Barrón desde Tepic, Nayarit, en el Centro de Operaciones, donde se contacta a todos nuestros amigos inversionistas y además ustedes se registran a la conferencia Planificando un Mejor Futuro Financiero. Dice que hay 475 personas. Muy buenos días, mi queridísimo Baron. Eh, estas personas registradas, pues esperemos que las podamos acomodar en el recinto donde llevaremos a cabo esta conferencia Planificando un Mejor Futuro futuro financiero, vamos a aprender las instituciones dentro del sistema capitalista y dentro de ellas están los contratos, cómo funcionan los fideicomisos, cómo evitamos la intervención del Estado en caso de incapacidad, en caso de muerte, con relación a qué, al capital, al dinero precisamente. Y cuando estoy hablando de que la protección y la inversión van de la mano, pues necesitamos también buscar esos contratos que eviten. La intervención del Estado. Así que, amigos, ya lo saben, el tema ya está sobre la mesa. Vamos a analizarlo, vamos a discutirlo y cómo podemos proteger nuestros bienes en caso de una demanda. ¿Cómo protege usted su dinero en caso de una demanda? Bueno, algunos piensan en establecer corporaciones, eh, las pólizas de seguros eh, profesionales, cuando el doctor, o sea, el médico, el cirujano, el abogado, el planificador financiero, etcétera, hay errores profesionales, errores humanos, existen. Pólizas de seguros para dar esa protección sobre los daños que se le pueden ocasionar a un tercero, siempre y cuando, pues obviamente no sea de forma intencional, sino de que haya realmente ese error humano, porque existen, ¿no? En, en, toda, en todas situaciones. Y lo mismo el, el seguro del negocio: si usted le haga cuánto ha invertido en establecer su empresa, en ese automóvil, en su casa, propiedades de renta, etcétera, y resulta de que existe o ocurre algo, pues obviamente para eso están los seguros. Por eso digo, protección e inversión. Y a la vez, cuando usted va ahorrando sistemáticamente en sus planes de pensión, los 401k, por ejemplo, a través de su empleador, y si no tiene uno, a lo mejor usted está colocando su dinero en su IRA tradicional, en su Roth IRA, si usted va colocando esos 100, 200, 500 dólares mes tras mes tras mes y los va acumulando en cualquier mecanismo, pues, ¿qué ocurre si hay una situación adversa? Ya lo dije, una cuestión de emergencia, una enfermedad, pérdida de trabajo, inclusive hasta a la misma muerte, ¿qué es lo que se usa? Pues se usa ese dinerito para cubrir las necesidades que se van presentando durante el transcurso de nuestra vida. Pero hablando de vida, pues también están los seguros de muerte o los seguros de vida. Los seguros de muerte que dan protección en caso de una, eh, una muerte que no sea dentro de los primeros 24 meses por suicidio, porque si es por suicidio, pues obviamente las compañías de seguros no van a pagar. O sea, no va a comprar usted un seguro de muerte para suicidarse el siguiente mes o un seguro de vida. Hay condiciones, hay provisiones que protegen a las compañías aseguradoras y una de estas provisiones es la incontestabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que después de cierto periodo de tiempo y en este caso 24 meses consecutivos, hago aclaración, 24 meses consecutivos que usted esté pagando una póliza de seguro de vida, ya sea mensual o anual, trimestral, como lo esté haciendo, sin fallar un solo pago, que la póliza no se reinstale porque el pago no llegó a tiempo, la póliza ya no sería cuestionada por, eh, por ellos mismos. Es decir, si usted fallece por cualquier índola, causa natural, accidental o inclusive el mismo suicidio, la compañía de seguros va a, a liquidar a los deudos, a los que están en el contrato como beneficiarios. Así es que pongan mucha atención en lo que estoy hablando. Protección e inversión van de la mano. Amigos en redes sociales, muchísimas gracias. A todos los que están conectados, vamos a saludarles inmediatamente porque el tema se me antoja para que todos opinemos al respecto, ¿no? ¿Cómo obtenemos el máximo rendimiento de, del dinero que generamos o de los ahorros o las inversiones? Si ustedes están generando rentas, dividendos, intereses, ganancias de capital, ¿cómo lo están haciendo? ¿Dónde están ustedes obteniendo ese máximo rendimiento de su dinero? Y a la vez, ¿cómo se están protegiendo y cómo lo están protegiendo? Así es que, ¿qué les parece? Si vamos ahora a redes sociales y saludamos a nuestros amigos. A Manuel Ramos en Facebook, YouTube, Twitter y todas las redes sociales en. Ramos Economía. Bueno, amigos, son muchísimos los que están conectados con nosotros. Muchísimas gracias a Salvador Arellano, Marcelino Castañeda, Carlos Ávila, Alma Aguirre, Josefina Arbizo, Juan Barrón. Ya les saludamos, a José Gomar, Gómar, Irma López y tenemos a más personas que no los puedo leer de todos aquí en el chat, pero sí puedo decirles que muy buenos días a cada uno de ustedes, los que están conectados en diferentes partes de la Unión Americana o en Latinoamérica. Gracias por este estar en sintonía y les pregunto a ustedes cómo están obteniendo el máximo rendimiento de su dinero, de tu dinero, qué, qué es lo que estás haciendo, dónde lo estás colocando o lo estás poniendo como aquel que le dieron un talento, hizo un agujero en la tierra y lo escondió, escondió el dinero de su señor y cuando vino el señor y le dijo, a ver, ríndeme las cuentas, o sea, ¿qué hiciste con mi dinero? ¿Lo invertiste, lo ahorraste o qué hiciste con él? Bueno, ahí el señor inclusive dicta una, una ley del reino, eh, podríamos decir, de, de injusticia. ¿No? Porque le quita lo que tiene o lo poquito que tiene y se lo da al que tiene más. ¿Por qué? Porque dice que al que tiene le será dado y tendrá más. Imagínense ustedes una ley del reino que si nos ponemos este, a pensar y analizarla en diferentes ángulos, pues obviamente le fue como en feria y eso se sigue aplicando hoy en día. Por eso muchos dicen que dinero llama a dinero. Bueno, pues ahí está, precisamente en esa parábola de los famosos talentos, ¿no? Al que le habían dado cinco fue, negoció, los reinvirtió las ganancias, eh, pudo reproducir, multiplicó dice el, el dinero de su señor y bueno, yo creo que aquí pues utilizó la diversificación para reducir eh, los niveles de riesgo, o sea no, no colocó todos los huevos en una sola canasta, cinco, cinco oportunidades o sea cinco talentos que era equivalente a, bueno, a muchísimo dinero eh, en, en las medidas de hoy en día serían 36 eh, perdón, perdón, kilos de, de oro o sea que más de 100 años del trabajo del salario mínimo de una persona aquí en Estados Unidos. Imagínense, era muchísimo dinero, y lo mismo que el que le dieron dos, pero me llama la atención, ¿no? Que al que le dieron uno, pues sí, cuando menos no lo perdió, eh, se hizo como muchos de los que, que conozco. Eh, en lugar de llevarlo al banco, pues lo puso debajo del colchón. Dijo, aquí va a estar más seguro. No, debajo del colchón no. Eso es lo que hacemos hoy en día. Eh, mejor dijo: Voy a hacer un agujero en la tierra, voy a esconder el dinero del Señor. Y cuando él venga, pues cuando menos le digo, mira, tuve miedo de meterlo en la bolsa, tuve miedo de comprar bonos, de prestar el dinero no tuve miedo de comprar fondos mutuos es más, era tanto dinero que hasta miedo me dio comprar una propiedad ¿por qué? porque no sé si la podía yo realmente rentar y sacarle una renta pues le fue como en feria y no queremos que nos vaya como en feria, sino todo lo contrario Ángel Tamayo, buenos días muchísimas gracias, nos vemos en la conferencia Alma Aguirre, buenos días Hermila Licea, Antonia López Robles buenos días a José Gomar eh, Buongiorno, señores eh, Consuelo Urbano, feliz miércoles a todos los presentes, Gustavo Fregón buenos días, también saludos para ti mi queridísimo tabito Rubén Esparza, buenos días ya saben, estamos aquí para saludarles y sobre todo que ustedes nos envíen un corazón, pero a la vez que ustedes vayan compartiendo, hagan share inmediatamente, a las siete con quince de la mañana, hablando sobre cómo obtener el máximo rendimiento del dinero, quiero escuchar sus opiniones si ustedes pueden hacer una llamadita al 844-410-1020 háganlo ya, participen 844-410-1020 vayan a esta pausa de nuestros patrocinadores aquí en Todo en Finanzas con su servidor y amigo Manuel Ramos. Regresamos. Usted está escuchando el programa Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Donde se sabe lo que se habla y punto. Trabajamos tanto por la seguridad de nuestra familia. vida más fácil con menos obstáculos y problemas. Aprenda a manejar bien sus finanzas y muchas cosas podrá lograr. Programa de radio, hay muchos, pero si quiere aprender sobre planes de retiro, vida y comisos, testamentos, inversiones y cómo administrar bien su dinero, hay uno solo y punto. Manuel Ramos, todo en finanzas. Conducido por Manuel Ramos y un equipo de profesionales que lo hacen único en su estilo. Para más información llame 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Manuel Ramos, el hombre de confianza para sus finanzas. Estaba revisando nuestra terminal de Bloomberg. ¿Cuánta noticia alrededor de.? de lo que está ocurriendo hoy en día con la Reserva Federal, si continúa poniendo mayor presión, reducción de la liquidez, incremento de la tasa referencial y en este sentido, pues la inflación es la que nos trae en jaque, ¿no? Aunque ya tenemos una contracción bastante considerable, ustedes recordarán que en junio del año pasado, si nos han seguido en los datos e información que les damos, llegamos a tocar el 9.10%, la tasa inflacionaria más alta que habíamos tenido desde 1900. 1882, cuando la época hiperinflacionaria de los Estados Unidos entre los 70s y los 80s, y esto le tocó vivir a, al ex presidente, al finado presidente Ronald Reagan en aquel entonces. Un incremento de la tasa de interés eh, eh, que fue vertiginosa en aquel tiempo para controlar los efectos de la inflación que llegó eh, en este caso, Paul Volcker eh, que fuese en aquel entonces el presidente, el presidente de la Reserva Federal, hasta un 20% por ciento, el incremento de la tasa de interés. Imagínense ahora que estamos hablando entre en la horquilla del 5.25 y el 5.5 por ciento. Esto trae en jaque a los mercados financieros. Ahora imagínense que si hubiese un incremento al 10, al 15 o el 20 por ciento como aquel entonces, wow. Bueno, en aquel entonces también llevó a la quiebra a México en 1982 cuando el famoso presidente López Porpillo, bueno, Portillo, aunque le decían López Porpillo, agarren a López Porpillo, no era por otra cosa, pero eh, decía que defendería el peso mexicano como un perro y bueno, sí, así es, lo defendió al peso mexicano y quedó como perro. Bueno, pero en fin, esa es otra historia. La realidad, amigos, es que estamos aquí para comentarles cómo obtener el máximo rendimiento del dinero a través de las inversiones, a través de fondos y reducir al máximo nuestra exposición a los riesgos. Por eso dije que la protección y la inversión van de la mano. Hay personas que utilizan los seguros de vida, por ejemplo, que tienen valores acumulados, eh, los seguros de vida variables, seguros de vida indizados, eh, los seguros de vida universales, los seguros de vida permanentes, o bien los ordinarios que son los más viejitos en la historia o que pagan dividendos, y luego tenemos eh, por otro lado algunos que utilizan mejor comprar un seguro de vida a término e invertir la diferencia en fondos mutuos y ahora pues con el advenimiento de en los últimos años de los itis ETFs, pues muchos están invirtiendo en ETFs esa diferencia. Es decir, en lugar de comprar un seguro de vida permanente, eh, digamos que están colocando 500 dólares mensuales o 300 dólares mensuales, la cantidad X, y en lugar de estarlo haciendo en esta protección y la inversión en el mismo seguro, lo que hacen compran el puro seguro neto, o sea, lo, lo, el costo más bajo de la protección, la máxima cantidad de protección también, y a la vez esa diferencia de dinero, pues lo están colocando en fondos mutuos o bien, ya dije, en fondos cerrados o en ETFs. O están comprando acciones a través de las diferentes aplicaciones. Por eso la protección y la inversión siempre tienen que ir de la mano. O si sea, algo ocurre y digamos que usted está colocando 100, 200, 300 dólares en fondos mutuos, en fondos cerrados o ETFs y usted logra acumular, acumular 10, 15, 20, 50 mil, 100 mil, 200 mil, medio millón de dólares, en fin, eh, todo lo que usted haya acumulado de ese lado y del otro, obviamente, si usted no tiene protección y llega a fallecer, ¿qué es lo que se usa? Pues se usan en sus ahorros, esas inversiones que están acumuladas. Y hay alguien que dice: No, yo prefiero tener mi protección e inversión y lo voy a hacer en fondos variables a través de un seguro de vida variable. Otro dice: No, yo no quiero la volatilidad del mercado. Lo que quiero hacer es en, en fondos eh, que estén indizados. Bueno, no invierten en los índices. Hago aclaración: eh, esos seguros de vida colocan su dinero 100% en bonos de la tesorería, bonos de corporaciones, en préstamos hipotecarios. Fannie Mae, Ginny Mae, Freddie Max, los préstamos de estudiantes, las eh, Sally Mae, bonos municipales de las, eh, en este caso, por ejemplo, el Estado de California, las compañías de seguros prestan su dinero, nunca invierten en los índices por la volatilidad, por esa, de esa forma no le van a, a dar a usted eh, la seguridad de que su capital, obviamente, esté al 100% si está colocado en el mercado. Por eso están los seguros de vida variables. ¿Qué hacen ellos? Bueno, en los indizados le ofrecen a usted la alternativa de tener un índice externo para que usted eh, el dinero que va colocando como prima de seguro ese, ese, ese diferencial esté en los bonos, esté indizado al potencial de crecimiento del estándar en Purs 500, el Dow Jones, el Nikkei, el Henseng, el Eurostox hay diferentes, el Russell 2000 diferentes eh, índices de precios y de cotizaciones y de las grandes gestoras como el caso de JP Morgan Morgan Stanley, eh, Merrill Lynch etcétera, etcétera. Amigos preguntas y comentarios a través de este es su programa, háganlo. Envíenme sus comentarios a través de arroba ramos economía, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias. Ya Juan Barrón está subiendo al blog de todo en Finanzas. .us. Repito, todo en Finanzas. .us. Está subiendo información para que ustedes puedan eh, leer un poquito de cómo funcionan las anualidades indizadas, para qué sirven, cuál es el objetivo, cómo invierte el capital la compañía aseguradora. Ahí lo tienen ustedes en el blog. Y Juan Barrón ha subido precisamente enlace. Muchísimas gracias, Juan Barrón. Y la pregunta que tengo es cómo vamos a hacerle con tantas personas, ¿no? 475 leí o estoy mal. No, sí, 475 eh, personas registradas. Juan Barrón, ¿qué vamos a hacer? ¿Dos conferencias o una sola? Me gustaría que en un momento, pues en la próxima media hora, podamos conversar cómo la vamos a hacer. Y además me interesa muchísimo que nuestros inversores y lectores también eh, estén informados sobre la, la revista Todo en Finanzas y además que es gratuita y que me dieron la oportunidad de ustedes de, de, las, de las anteriores, todas estas revistas tenemos 25 que me han permitido Lilian Ramos y Juan Barrón de, de otorgárselas a ustedes, de enviárselas vuelta de correo. El teléfono 1-800-606-9954. Cómo proteger sus bienes, cómo proteger su dinero y además cómo sacar el máximo rendimiento. Amigos, vamos a ir a una pausa, regresaremos aquí a esta su estación favorita. Recuerden que estamos aquí para escucharles en el 844. 4 10 10 20. Nos quedamos en redes sociales. Y en redes sociales, bueno, Antonia Lucero, buenos días también para usted, muchísimo gusto y gracias por enviarnos saludos desde, desde Texas. Eh, Meri Sepúlveda, muy buenos días también. Josefina Alviso señor Ramos, sacar, dice las bicicletas, tremendo el precio de la gasolina. <laughs> bueno, hacemos ejercicio, ¿no es cierto? Eh, bueno, es una cuestión, eh, lo vemos temporal, sí, el precio del crudo, yo creo que cuando hicimos el análisis, ustedes recordarán en uno de nuestros directos acerca del, del por qué diversificarse, del el por qué colocar capital en algunos de los sectores que eh, más auge están teniendo. En la inversión contraria, invertimos en lo que nadie quiere y cuando ya están estas, eh, estos sectores recuperados, entonces también tomamos ventaja. Acuérdense que la inversión siempre es de largo plazo. Para obtener el máximo rendimiento de nuestro dinero, cuando lo estamos colocando, no piensen ustedes que de la noche a la mañana van ustedes a, a, este, a duplicar ese dinero. O Se lleva tiempo y ahorita que hablemos sobre el monitor financiero, se darán cuenta del por qué, ¿no? Constant Due dice Manuel, buenos días, saludos a toda la gente que escucha su programa, formidable, se nota el entusiasmo de toda la audiencia, ánimo y, hacia, y, así, y así estaremos, dice, más preparados para el futuro inseguro. Ahí está la clave. El futuro es inseguro, o sea que ¿quién tiene el control del, de, de nuestro futuro? Bueno, pues solamente nuestro creador es el que puede predecir las cosas que habrán de ocurrir en ese sentido. Y bueno, para eso está el espíritu que nos revela, que nos enseña y que Además, nos muestra un panorama en base a, a la experiencia, en base a los ciclos, a eso tenemos un pasado que lo extrapolamos al presente futuro, y bueno, cuando menos tenemos una idea de cómo prepararnos para ese futuro inseguro. Y bueno, para eso están también las compañías de seguros. ¿eh? Constan, ahí está las compañías aseguradoras eh, para proteger en caso de una eventualidad, incendio, tormenta, granizo, vandalismo, robo, etcétera, etcétera. Así es que, amigos, ¿qué les parece? Si yo sigo tomando el té que me recomendaron, que por cierto está buenísimo, por cierto que he bajado de peso. <laughs> Oiga, muchísimas gracias a los que me recomendaron este té. He bajado de peso, hasta muchos aquí, no me dicen Oye, pues qué está haciendo. Pues a mí me recomendaron un té que le pusiera, le pusiera varias cosas y yo lo sigo, lo sigo tomando y qué creen. <laughs> Ahora sí que no estoy incrementando mis, mis pesos, estoy reduciendo los pesos. <laughs> estoy obteniendo mayor valor intrínseco, decimos los con los gestores de inversiones eh, profesionales. Amigos en redes sociales sigan compartiendo, sigan agregándose, acuérdense que esta hora es de mínimo entre 80 a más de 100 personas que se agregan y al final terminamos en el margen de los 650, 850 personas. Muchísimas gracias, vamos a hacer una pausa, yo sigo tomando mi té y regreso con más aquí en este ¿Qué pasaría si usted se incapacita o fallece prematuramente? ¿Cómo pagaría a su familia la hipoteca, las deudas, los gastos de funeral e impuestos cargados al patrimonio? ¿Sabía que el testamento no evita los gastos de una corte probatoria? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Trust 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Cumpla con su responsabilidad y asegure el futuro de su familia. Ahora usted puede estar más actualizado sobre el mundo económico y financiero, escuchando los podcasts del economista y asesor financiero Manuel Ramos, disponibles en Apple Music, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Heart Radio y Anchor. Infórmese y aprenda. Bueno amigos, eh, acuérdense que les había prometido a muchos de ustedes que tendríamos hoy a Santiago Montoya, eh, quien es un asesor político y que además está hoy en día en Buenos Aires, pero me dice que mañana a las 7 de la mañana él es un economista que se sumó precisamente, eh, y esto fue reciente, se sumó a una... Campaña en la cual está actualmente en Argentina. Ahí esto con el equipo de Sergio Massa en un lugar clave. Por eso queremos conversar con él y que además, pues nos dé un panorama de qué es lo que está ocurriendo en los mercados emergentes, que es otra forma también de invertir, y de sacar provecho. Él fue director del Arba, la agencia de recaudación bonaerense, y ocupó diversos cargos durante la administración de Daniel Scioli. Así es que lo tendremos mañana. No se lo pierdan. Y mientras regresamos a la estación que todo mundo conecta de 7 a 8 de la mañana y durante el transcurso del día, eh, recuerden que estamos aquí para escucharles. Y ya tengo varias personas en el 844-410-1020. Si en ocasiones, amigos, eh, no les atiendo, discúlpenme, pero es que también estamos nosotros de este lado ya. A partir de mañana, todas las líneas telefónicas van a ser aquí directamente en los estudios donde estoy transmitiendo, ya no estaremos eh, dándoles el otro teléfono. Así es que, bueno. Amigos, Socorro Calderón dice buenos días a usted y su equipo, que tengan un excelente día. Dios los bendiga siempre. Quise arrancar con este saludito que nos manda Socorro Calderón. Y me gusta, ¿no? Porque ya ella tiene la en su nombre, está implícito el socorro, el auxilio. Y él es nuestro auxilio y nuestro socorro en tiempos de aflicción. Y repito, dice eh, a usted, a mi persona, yo también le correspondo la ley de la reciprocidad, que es una ley universal también, y a a todo su equipo, que tengamos un excelente día, excelente día, imagínese usted que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias, Socorro Calderón. Bueno, amigos, vamos al 844, 410-1020. Tenemos amigos quienes están en línea telefónica para hacer sus comentarios, sus preguntas. Vayamos con Oscar, adelante. Usted pregunta y Manuel Ramos responde. Oscarini, buen día. Adelante, ¿cuál es su pregunta? Su comentario, le escuchamos. Hola, un placer, señor Ramos. Bendiciones para usted. Igualmente. A este... le iba a decir, estoy, estoy esperando que, que las casitas bajen para agarrar una y devorarla. Muy bien, excelente. La paciencia es la que le va a dar a usted ese éxito, sin duda, Oscarín. Eh, acuérdese que ahorita las restricciones que, que estamos teniendo con relación al crédito está provocando eh, que haya foreclosure. Que dicho sea de paso, el día de ayer invertí wow. alrededor de una hora y media para que tenga a un, ya a usted de, eh, un mejor consenso. Una hora y media del análisis de cuántos foreclosures tenemos, por ejemplo nosotros de donde estamos transmitiendo aquí en la ciudad de. Hay muchas propiedades ya en foreclosure aquí en Downey. Eh, estuve analizando otras ciudades aledañas y el incremento de, de foreclosures está yendo bastante fuerte. El porcentaje todavía no lo tengo. Hoy terminaré el estudio. Mañana estaré, mañana estaré hablando un poco más acerca de esto, de cuáles son los, los porcentajes y niveles de foreclosures que ya se están presentando aquí en la zona, Oscarín. Adelante, le escucho qué banco es el que está pagando más ahorita el interés. Bueno, depende. Nosotros, a través de la casa de bolsa de Schwab, en este caso, y también tenemos el Mellon Bank de New York, a través de Pershing, eh, las tasas de, de intereses fijos en el margen del 5.35 al 5.65. Y vamos a ver qué decide la banca central el día de hoy. Si hay un incremento adicional a la tasa de interés, se va a ver reflejado en los nuevos certificados de depósitos bancarios. Y usted tiene acceso al dinero en cualquier momento. Hago una aclaración, Oscarín. Hay Muchas personas que dicen, es que yo contraté cuando vienen aquí a mi oficina un certificado donde me están pagando el 5% por tres meses. No, la tasa de interés es anual y por tres meses divida usted el 5% entre los 12 meses y aplíquelo por los tres meses. ¿Sí me voy explicando, Oscarín? Sí, claro. Bien ¿Sí? Claro. Porque hay personas que dicen, no, es que me está pagando el 5% por tres meses o por seis meses o por nueve meses. No, no funciona así. O si fuera así, pues todo el mundo estuviéramos metidos en ese sistema, ¿verdad? ¿Qué más quieres saber, Oscarín? Adelante. No, es que nomás eso quería saber, y la verdad que, que la, la economía está, está mal, la verdad, Don. Vamos. No, mala no está. Si usted tiene la perspectiva correcta de la espera, la paciencia, para usted va a estar buenísima comprar barato. Es decir, sí, tenemos efectos de inflación, pero no tenemos ya el 9.10% que teníamos en junio del año pasado. Ahora estamos en el margen del 3.7%. No es lo mismo tener una inflación del 9.10 a tener el 3.7%. Le hago una pregunta. ¿Qué prefiere? ¿Tener una inflación elevada o una al margen donde estamos ahorita? Pues entonces la economía realmente está fuerte, la economía está resiliente, eh, tenemos el, el, el pleno empleo, la tasa de desempleo en los Estados Unidos estamos en el, casi en el margen de donde debería de estar, en el 3%, o sea, eh, es decir, estamos un poquito más arriba, pero eh, esto nos da una muestra de cuán resiliente está la economía de los Estados Unidos y por lo tanto el gobierno federal eh, y, y el gobierno de la Reserva Federal están enfocados y enfrascados en un objetivo, en particular la Reserva Federal reducir el efecto inflacionario, Oscarina. Así es que no estamos tan mal, depende de cuál sea el lente o el ojo que lo estemos viviendo. Cuando el vecino pierde su trabajo, él está en recesión. Cuando usted está trabajando, usted está feliz porque está generando. Pero cuando es usted quien pierde su trabajo, el que está en recesión es usted. Por eso depende de cómo estemos viviendo la situación cada uno. ¿Ok? Me, me hace un favor, me, me saluda. Al, al al señor Guillermo Oscal, que es una gran persona. Muchas gracias. Doctor. Saludos también, Oscarín, y lo haré con gusto el día de mañana, que estará con nosotros, uh, no el día de mañana, no, el sábado, en, en Todo en Finanzas. Muchísimas gracias. Vayamos ahora con Ernesto. Ernesto, buen día. Adelante, escuchamos. Hola, Manuel, buenos días. Saludos, Hola, Ernesto. Escucharon mucho su programa. Este, yo, yo tenía una pregunta sobre las seguranzas de vida. Adelante. Este, lo, lo que pasa que que vamos a, a sacar una aseguranza para mi esposa, pero estamos en duda de sacarla permanente o la que nos explicó el señor, de, este, de, de que paga uno, pero al final de los, 15, de los 10, 15 o 20 años le regresan el dinero, todo lo que dio pues para atrás. Bueno, si le van a regresar el mismo capital que usted colocó, no tiene sentido. Mejor pague un seguro que no tenga el retorno de primas, el costo va a ser más bajo y esa diferencia que usted estaría pagando por tener el retorno de primas en los 15 o los 20 años, mejor colóquelo en un fondo mutuo donde puede tener el potencial de apreciación del mercado financiero, dividendos, ganancias de capital de corto y de largo plazo. Le va a dar mejor resultado en ese sentido. No. Okay, y con eso ustedes nos pueden ayudar en su Claro que le podemos ayudar con tanto con la inversión como también la protección. Tenemos todo un equipo de asesores en seguros que pueden darle esa oportunidad, no solamente de que vean un solo tipo de contrato, sino que ustedes puedan ver un contrato y, y la competencia y analizar qué sería lo mejor o, o qué tipo de póliza la que más se adecúa a su presupuesto y a sus necesidades. Porque fácil sería decirle, mire, usted compra un seguro de muerte, un seguro de vida, donde... Donde usted pague, pague este, y compre inversiones y demás, pero si al final usted termina no pudiendo pagar esas primas, pues pierde también su dinero. O sea, en todo va a tener un, va a tener un pro y un contra, ¿no? Así es que es mejor analizar todos los aspectos. Si en este momento usted tiene un fondo de emergencia, ¿sí o no? no sé. Sí lo tiene. Si usted se incapacita, sí. si usted tiene una situación adversa, pudiese cubrir cuando menos entre seis a nueve meses de, del presupuesto familiar sin que si usted esté si generando en el trabajo, ¿sí o no? Sí. Sí, perfecto. Ahí está un buen punto. La otra, ya tiene su plan de pensión, tiene un IRA, tiene un ROT IRA, tiene un 401K. ¿Qué es lo que tiene? en ese aspecto no tenemos nada Manuel lo único que quería preguntar es si también nos pudieran me podían ayudar a, okay. a sacar el y nombre si no no lo tenemos Ok, bueno, todo eso se puede, se puede, se puede hacer. Si no tienen ustedes ahorita los otros instrumentos financieros, una recomendación sería que independientemente de que tenga un seguro social o tiene usted un TIN number, puede establecer sus fondos de inversión, sus planes de jubilación y a la vez comprar un seguro de muerte, un seguro de vida. Por eso requieren ustedes de mayor orientación. Yo sería más bien de la preferencia asegurarlo usted con el coste más bajo posible de prima de seguro y el máxima, la máxima inversión eh, que usted pueda colocar en sus fondos. De esta manera, en cualquier momento, usted puede salirse de, de, de la, o sea, salirse de un contrato de inversión, vender sus acciones o vender sus fondos si es que tiene que salir del país porque no tiene sus documentos y usted puede llevarse su dinero. De otro lado, tenemos un seguro de muerte, un seguro de vida, en el cual hay penalidades y en algunas pólizas están tienen penalidades por 10 años, 15 años y lo máximo que he visto ha sido hasta 20 años de penalidades. Por eso hay que analizar los contratos y les sugiero que nos llame al 1800. 606-9954, ¿ok? Bien, vayamos a la siguiente llamada telefónica. José, adelante, buen día. Sí, hey, buenos días, don Manuel. Saludos. rápido, una pregunta: ¿Se puede tener una hipoteca reversible y también el fideicomiso o cómo? Claro que se puede tener una, una situación interesante aquí es que la hipoteca reversible usted no hace pagos mensuales, pero hay que comprender que eh, la institución eh, prestataria... Eh, lo que hace también es cargar los intereses sobre el balance, el balance que usted obviamente ha sacado como préstamo de la hipoteca reversible. Si es que sacó dinero y si no, si tiene actualmente un balance, pues ha sido saldado con el refinanciamiento con esa hipoteca reversible y luego tiene que pagar el mortgage insurance. Entonces, eso se va acumulando. ¿Y qué hay que hacer? Eh, coloca usted su título de propiedad, aunque tenga hipoteca reversible, ya sea en un fideicomiso revocable o irrevocable. Eso ya es una cuestión de planificación y de asesoramiento profesional. Una vez que lo establecemos en el fideicomiso, recomendación es, y nosotros obviamente se lo digo con experiencia, yo tengo una maestría al respecto, necesitamos cumplir con requisitos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Muy importante las provisiones. Hay muchos fideicomisos que se preparan donde los preparadores, si no son abogados especializados, inclusive algunos abogados que nos ha tocado revisar algunos fideicomisos que no tienen las provisiones que reúnen precisamente lo que pide el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, y entonces cuando se transfiere el título a ese fideicomiso, van a exigir que usted saque ese título del fideicomiso y lo regrese de nuevo a su nombre. Por eso, requiere usted de un, de un equipo de especialistas en la materia, mi queridísimo José. La respuesta es, sí lo puede hacer, pero necesitamos que el fideicomiso tenga esas provisiones. Y si ya tiene hecho el fideicomiso y no están esas provisiones, porque le van a pedir una copia, sin duda, es Escute isto. venga a oficina y vamos a orientarle al respecto y uh, podemos hacer la enmienda y agregar cualquier provisión que sea necesario. Si no ha hecho un fideicomiso, si está pensando en hacerlo, mejor aún, porque ya de esta forma, al decirnos usted que es lo que quiere hacer, esa hipoteca reversible, ya sea que lo haga a través de, de, la, de los profesionales que, de, que trabajan en nuestro equipo o con quien usted quiera hacerlo, la idea central es que su fideicomiso tenga desde el inicio esas provisiones. No sé si me ha explicado bien para usted y todo de nuestra gente, sí, mi sí, queridísimo sí. José. Sí la, la, sí, la otra pregunta era: bueno, este. Uno hace la hipoteca reversible y, por ejemplo, yo vivo, me quería regresar a México y la dejo así, ¿no, no vale o cómo no se puede? Sí, vale, pero no puede usted estar más de seis meses fuera de que no sea su residencia. Puede rentar una parte de la propiedad, pero usted debe de certificar anualmente de que continúa siendo la residencia y esa parte ocupacional de la, perdón, de bueno, la ocupación de la, del, del predio, lo tiene que certificar cada año bajo pena de perjurio. Así es que mientras usted esté certificado, mientras siga así, continúe siendo su residencia, no tiene problema. Oh, ya, yeah, ya, yeah. ok, eso sí no sabía, yo, pues, era la idea dejarla ahí, rent, rentarla a uno de mis hijos y que ahí se queden con el telecomiso y que un poquito a mí para yo allá vivir en México, pero entonces dice que, tengo que... Sí se puede hacer lo que usted quiere, pero necesita mayor asesoramiento, le sugiero que nos llame, le doy el teléfono, si es tan amable, el 1806 606 9954. Denos una llamadita y con todo gusto vamos a orientarle de cómo establecer su planificación para que usted al irse a México pueda jubilarse tranquilo, disfrutar de eso y le vamos a explicar qué es lo que usted debe hacer, cómo debe de manejar su hipoteca reversible junto con su fideicomiso. Esta es una práctica. De hecho, quiero decirle que en 1997 fui el primer asesor financiero en aquel entonces de traer esta información de Reverse Mortgage a, aquí a, este, a, a nuestra gente a través de los medios de comunicación y en esta su estación hace muchos años así que conocemos okay. perfectamente cómo funciona todo esto ¿Okay? ¿ok? Ok muchas gracias sí entonces vamos a, a planear ojalá a, a se pueda así pues es la, es la es la es la ya mi pensamiento regresar a México dejar ahí ya y ya este hay que eh, bueno, sí, muchas gracias, ok, gracias. saludos también. Muchísimas gracias. Amigos, ¿qué les parece si a las siete con 44 vamos a una pausa de nuestros patrocinadores aquí en este su programa, Todo en Finanza? Regresamos después de la pausa. Yo Por más de dos décadas, proteja su patrimonio. Ha brindado seminarios educativos en pro de nuestra comunidad hispanoparlante. A la fecha, miles de personas y sus familias se han beneficiado de nuestros servicios profesionales en planificación financiera y de patrimonios. Contamos con la colaboración de abogados en planificación de bienes, contadores públicos certificados, asesores de seguros e inversiones, expertos en bienes raíces y préstamos hipotecarios. Obviamente lo estamos haciendo con todo gusto. Eh, les decía que ya estamos coordinando para que todas las llamadas telefónicas que ustedes hacen durante el transcurso de la mañana, pues obviamente sean contestadas de este lado. Así le damos mayor tranquilidad a nuestro gran amigo José, que está en coordinación de toda la programación en el equipo. Así es que de esta forma vamos a tener mayor tranquilidad y además pues contestando desde este lado. Y también lo estamos, lo estaremos haciendo ya a partir del sábado en adelante, no más. Así es que todo se contesta de este lado. Muchísimas gracias amigos. Ah, bueno, ah, vamos ah, a ir hacia ver si es cierto. Muy buenos días, eh, todo en finanzas con suscribido y amigo Manuel Ramos, con quien tenemos el gusto. Adelante. Sí, buenos días. Uh, mi nombre es Severo Lara. Severo, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Perfecto. Dígame usted cuál es su pregunta. Estamos al aire y queremos darle la respuesta para que esa respuesta le ayude a usted y a todos aquellos quienes están conectados con nosotros. Adelante. Sí, mire, mi, mi pregunta es, este, uh, mire, este, quería saber si, este, en ¿cuánto tiempo se lleva, este, el proceso para un comiso, Por la razón de que, este, yo tengo, este, en este año, Termina la escuela, la high school, mi hija, uh -huh. y está aplicando para, la, para una universidad. Muy bien. Pero, bueno, en realidad yo yo no tengo mucho así en, digamos, en muchos bienes, pero tengo una casa que, que estoy pagando. Ok. Y quería ver si, o sea, que no me la vaya a descalificar para agarrarla. Y ocupa pues, un las, fideicomiso las para eso. Más bien ocupa la orientación. Bueno, el fideicomiso lo podemos hacer muy rápido. Ese no es el problema. No. Sí, sí el fideicomiso. No, ya la, la orientación ya, ya, ya la tengo nomás. Quería ver este porque ya las, uh, los uh, los trámites empiezan ya de octubre a diciembre entonces cuánto tiempo se lleva para ver si el, el proceso para que se registre y por lo menos este que no aparezca la casa no esté preocupado o sea, al respecto. También, Más también, bien, denos una llamadita mi queridísimo Severo. El teléfono ya lo tiene, ¿no? Es el 1-800-606-9954. Véngase y hacer registros y demás. Eso se puede hacer eh, prácticamente el mismo día. eso se no, ese no es el problema. ¿Ok? Oh, ok. Y, y, y con, con, con respecto, ¿qué me recomienda usted? Este... Eh, eh, tengo un, un pequeño capital pero es para un, pa, para este para convertir un garaje en, en vivienda bueno si está el, destinado para eso hay que usarlo para eso y si no todavía sí, no tiene no todo va a hacer para eso ah bueno pues si es ya, para el, eso. ya ya los ya los permisos ya casi ya ya este, están o sea el, el, el sí entonces este pero lo, de todos modos como como lo tengo en el banco este va va a aparecer pero entiendo, un, un entiendo. entiendo. Eso. Sí, bueno, no se preocupe al respecto de nuevo. Mejor denos una llamadita, lo vamos a orientar. Entendemos exactamente lo que usted pretende hacer, lo que quiere hacer, y a la vez le vamos a dar más datos para que usted esté más tranquilo. ¿Le parece? Sí. ¿Cuánto se cobra por el fideicomiso? Fideicomiso, ya que, ya que venga usted, ya que hagamos el análisis, vamos a determinar si lo vamos a hacer irrevocable, revocable, vamos a darle todos sus datos. Si usted determina hacerlo con nuestro equipo de abogados, adelante. Si no, no hay problema, mi queridísimo Severo, tranquilo. Denos una llamadita, hable con Juan Barrón. Me imagino que él tiene ya el número de teléfono y de esta forma se le va a orientar y le vamos a dar toda la información de cómo hacerlo, ¿ok? ¿O okay, que le llamo a, a este número del 562? No, o del eh, hable al 1-800-606-9954. Ese es el teléfono. Oh, ok. Andrés, saludos. Entonces, gracias, bueno, gracias. Igualmente, Hasta gracias usted. a usted también. Monitor financiero. La actualidad del dinero. Y qué es lo que dicen los estratega, estrategas, perdón, de Bloomberg. Dicen que los motores cíclicos alcistas del dólar que se mantuvieron en 2022 han vuelto este verano con la relativa resistencia económica de Estados Unidos y que contrasta con el bajo rendimiento del euro y las preocupaciones económicas de China. Pues sí, pero. Por otro lado, tenemos una situación, hoy en día están reunidos... Eh eh, la Reserva Federal y qué es lo que están decidiendo. Bueno, o sea, hay confianza de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios el día de hoy y los inversores están mucho más centrados, escuchen esto, mucho más centrados en la publicación de las nuevas previsiones de, del día de hoy que revelan hasta qué punto las autoridades de la entidad, o sea, la Reserva Federal, creen en la perspectiva de un aterrizaje suave de nuestra economía, un aterrizaje suave económico y que... Que, eh, en ese entorno de tipos de intereses que están en la horquilla entre 5.25 y el 5.5 se pueda mantener en ese, en ese nivel. Mientras tanto dándole un vistazo a nuestra terminal eh, Dow Jones encuentra 154 puntos a la alza el Standard Poor's 500 con 8.70 unidades a la alza el Nasdaq con 7 puntos a la baja el precio del curo ligeramente acaba de bajar 36 centavos en 90.12 centavos, el precio del oro la onza 1940 el Bitcoin en 27128 mil 128 unidades eh, dólares por cada por cada token y ahora vamos a ver aquí las notas de la tesorería 5.48% las notas de tres meses la de 12 meses 5.44 la nota de dos años 5.07 y escuchen la nota de 10 4.33 eh, la de 30 4.4 y estamos en una tasa en una tasa invertida ahora tipos de intereses invertidos esa es la curva de intereses invertidas y es que señales de que la economía en su momento, pues tiene que entrar en ese proceso de recesión, aunque sea un aterrizaje suave, no deja de ser un proceso recesionario. Este es el monitor financiero. Recuerden que estamos siempre aquí para que ustedes puedan participar de toda esta información. El seminario educativo Planificando un mejor futuro financiero es el sábado con 475 personas registradas. Pues esto va a estar a reventar, va a estar buenísimo el seminario. Nuestros amigos en redes sociales hacen presente, Morin dice: Muy buenos días, profesor. Gracias igualmente, saludos. Gregoria Yescas, buenos días. Manuel, saludos también. María Velázquez. Don Manuel, lo miro y lo escucho y lo admiro por sus programas. María Velázquez, muchísimas gracias también a usted. Ya sabe que nuestro aprecio eh, directamente hacia ustedes, los que nos están sintonizando, los que nos están observando, nos están viendo y nos están también criticando, lo cual se vale, también se vale. Josefina Arvizu el señor Ramos dice: ¿Cómo se encuentran las casas que están en foreclosure? Pues hay muchos buscadores, obviamente. Nosotros tenemos eh, profesional, buscadores profesionales que hay que pagar por ello, pero usted puede poner foreclosures ahí en su zona y, y va a haber varios de ellos. Si sí, lo ves, alguno de ellos, aunque cobran por ese tipo de información, pero uh, hay muchos foreclosures ya en este momento, estimados, aunque ustedes no los vean, están allí. Y esos foreclosures, te digo, ayer que invertimos este tiempo es para darnos una idea cuál está siendo el impacto que esto está teniendo, obviamente, sobre las personas que, que han Refinanciado, que han perdido su trabajo, personas que por alguna situación u otra, pues las propiedades han, han determinado ponerlas, obviamente, en, en, en venta y en, en cuestión de ya de foreclosure. Juan Barrón acaba de subir la teoría de la curva de interés invertida igual a recesión. Ahí está para que ustedes puedan leer lo que acabo de mencionar acerca de esta curva de, de intereses, ¿no? que ¿Cómo es posible que la nota del tres meses esté pagando 5.48 y la de 10, 4.33, cuando debería ser todo lo Contrario. Bueno, amigos, hemos llegado a la recta final. Teléfono 1-800-606-9954. Repito, 1-800-606-9954, el número de teléfono al cual usted debe llamar. Mientras tanto, me quedo un par de minutos más para saludar a mis amigos en redes sociales. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Gracias. Y acá de este lado, pues tenemos a muchos de ustedes que se quedan en el tintero y les saludo a Martín Salgado Arroyo, Esperanza Corona, Efraín Orlando, jo Joan Sao Saúl Isiordia, Claudio Salas, Lely Hernández Ramírez desde Tepic Nayarit, Anaí, Go, ¿eh? y muchos más. Muchísimas gracias, amigos, por la oportunidad que me han dado de estar con ustedes. Recuerden que estamos aquí para aprender más cómo obtener el máximo rendimiento de su dinero en bienes raíces, en inversiones, en fondos mutuos, fondos cerrados dividendos, tasas de intereses, se dan cuenta que una hora realmente es muy corta por eso necesitamos estar conectados los sábados desde las 7 de la mañana a las 10, de las 7 a las 10 de la mañana, pues a de gracias por tanta enseñanza, Francisco, Adriano López, mi hermanito, saludos también Manuel, bendiciones para ti, Ramón Alberto, buen día, señor Ramos, aquí presente aunque no comenté y siempre he compartido, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, ya saben les apreciamos, les queremos mucho y además, pues estamos contentos de que que ustedes eh, nos estén dando la oportunidad de llegar a sus hogares y sobre todo pues de darles esta información y estos datos que todo el mundo necesita obtener el máximo rendimiento de su dinero requiere de disciplina requiere de un proceso y sobre todo de ser pacientes y con esa paciencia me despido hasta la próxima así concluye Manuel Ramos todo en finanzas el programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos